En este comienzo de curso escolar, La Roda contará con una nueva academia en la Avenida Juan Ramón Ramírez, Centro de Formación Educa, un proyecto que se hace realidad de la mano de cuatro jóvenes profesionales que han apostado por abrir este negocio con una amplia oferta de clases dirigidas a grupos reducidos. Juan Vicente Parreño es ingeniero técnico industrial y se ocupará del área científico-tecnológica. Bueno, yo soy ingeniero técnico industrial, ¿vale? Y cuando estaba terminando la carrera me surgió de trabajar también en un centro de aquí de La Roda y a partir de ahí pues ya Llevo dos años, la verdad es que empecé y poco a poco me he ido a conocer y la cosa va avanzando y muy, muy, la verdad es que estoy muy contento. Pues la, bueno, la parte de ciencia, de matemática, física, química, dibujo, tecnología, bueno, de todos los niveles, desde hasta, de primaria hasta universidad. La parte de universidad también, si hay algún caso, por ejemplo, álgebra, cálculo, Todas esas materias también las impartimos. Clases de apoyo, técnicas de estudio, audición y lenguaje o atención temprana son algunos de los ámbitos de los que se ocupa la psicopedagoga Matilde de la Banda. Los mayores también pueden recibir estimulación cognitiva y memoria para adultos. En este aula hacemos clases de apoyo también a todos los niveles, principalmente en, en educación primaria y luego tratamientos específicos o bien de reeducación del lenguaje o reeducación pedagógica, que serían los tratamientos de audición y lenguaje y estimulación cognitiva va dirigido a cualquier chico que tenga pues, algún tipo de dificultad, eh, tanto en el lenguaje como a nivel cognitivo. Podemos encontrarnos pues, desde trastornos por déficit de atención, chicos que presenten una dislalia, que tienen una dificultad en la articulación. Los tratamientos son individualizados. En su caso, a lo mejor se pueden realizar eh, sesiones grupales, pero no tienen nada que ver con, con los tratamientos si sí, este aula está preparada para, para un solo chico. Como no podía ser de otra manera y debido a la necesidad existente, las enseñanzas de inglés son las más demandadas en Centro de Formación Educa. Siempre apostamos por grupos reducidos porque la verdad es que los niños que tienen dificultades en el colegio a la hora de aprender inglés, cuando menos alumnos vengan a clase, mejor. Uh -huh. La verdad es que por el momento lo que es el área de inglés es lo que la gente más está demandando y sobre todo eso, gente mayor que ya tiene que hacer el máster, que ya tiene la carrera y claro, si no tiene el título el B1 o el B2, no pueden acceder a cursar esos estudios. Uh -huh. Por otra parte, la recién montada aula de ordenadores está totalmente preparada para impartir títulos homologados por la Junta de Comunidades, clases de informática, mecanografía y cursos para empresas de contabilidad y administración. Mi labor es llevar la administración del centro y luego las materias que voy a impartir pues va a ser informática, mecanografía, tanto a adultos como a niños, todo el tema de administración, de clases de contabilidad, personal y todo eso de los ciclos formativos, universidad. Y nada, todo eso. Queremos preparar cursos para empresas y todo lo relacionado con administración laboral. También daremos orientación laboral. El Centro de Formación Educa supone una oportunidad de empleo para estos jóvenes cualificados que han decidido emprender esta aventura de manera conjunta.